Si los conceptos prístino, bello, radiante y solemne se reunieran en una amalgama para hacerse un auricular en sí, creo que ese sería el QDC and all VX. Conceptos que abarcarían de inicio a fin lo que rodea a este in-ear. Desde el diseño argenteo y reluciente que tiene, que atrae las miradas inmediatamente, hasta lo deleitante que resulta su sonido. Antes de poseer este auricular, llamaba mucho mi atención lo contrastante que podían llegar a ser ciertas revisiones. Hablaban de un sonido correcto, pero que al mismo tiempo resultaba cautivador. De un carácter preciso y puntual, pero con redondeo en sus frecuencias que lo hacía muy refinado. Hablaban de un sonido micro detallado, pero con grosor en su escuchar para no conferir un aspecto ni analítico y estéril, porque distaba completamente de todo esto. Había micro detalle en un sonido con buen cuerpo. Ya he tenido la experiencia de escuchar auriculares con un excelente nivel de detalle, combinado con un cuerpo bien pulido y robusto, y lograr esto es algo relativamente complicado. Sobre todo, llevarlo a un nivel muy alto. Hasta que, gracias a un estimado amigo, Rafael Fuentes, pude tener la oportunidad de escucharlos. Y para añadirle un poco más de ese toque personal a este relato que estoy comentando, me entusiasmó bastante saber de él que tenía un perfil muy similar a un auricular que tanto me había encantado y que lo sigue haciendo hasta estos días. Y por supuesto llevándolo a otro nivel. Dune SA6 son los audífonos que me refiero en este momento. Y ya saben, esa curiosidad que te hace pensar, ¿de verdad será así? Y llegó el día. Escucharlos fue una bella y excelente experiencia. Y más curioso aún, se alejaba un poco de mis gustos personales, pero tan bueno es el trabajo que realizan que eso no me importó y en su momento decidí adquirirlos. Este será el video de los QDC and All VX. Ya he mostrado un auricular de esta marca que me dejó una experiencia fascinante, siendo gama de entrada, y ahora es el turno del auricular que durante un tiempo fue su buque insignia. Y quienes estén familiarizados con algunos fragmentos de mi lista personal, pues ya saben en qué lugar los coloco. Voy a iniciar con el apartado que considero que es el escalón más débil de este audífono, y de hecho es el único que pude encontrar a decir verdad. No porque esté mal, sino porque ya hemos tenido experiencias de presentaciones más diversas o completas de auriculares de un costo más discreto. Y estos, pues repito, en un costo que ronda entre $2,100 y $2,500 dependiendo en dónde los encuentres, dan una experiencia que podría dejar mucho que desear. Insisto, no porque sea mala, sino que obviamente bajo este sentido tendrías o podrías esperar algo más. Y sí es una experiencia atractiva, viene con extras además de lo básico, pero ya otras compañías pueden dar cátedra de cómo es que se puede hacer una buena presentación. En una caja enorme, con una cubierta deslizable que en la parte inferior cuenta con el emblema de la marca, realiza su apertura como si fuera una especie de libro. Del lado derecho de esta caja, los auriculares están conectados a su cable y dispuestos de una forma muy atractiva, y acompañando a esta, una placa de metal con el nombre del modelo del audífono grabado en ella. Del lado izquierdo vamos a tener un sobre que contiene la papelería relacionada con el audífono. ¿Qué documentación vamos a tener ahí? Bueno, certificado de control de calidad, manual de uso y otras consideraciones importantes tanto en inglés como también en chino, obviamente para poder consultarlas. Así como una pequeña tarjetita que describe las especificaciones técnicas del audífono y las posibles combinaciones que tenemos con el sistema de switch que tiene la Nold VX, pudiéndolo modificar a tu gusto. Retirando esa capa, pues vamos a tener acceso a una cajita que contiene un set variado de puntas de muy buena calidad. Tres pares de estas son de silicona y las otras tres son biflange en cada uno de sus tamaños, chico, mediano y grande. Esas tienen excelente tacto y una construcción muy, muy, muy buena y de muy buena calidad. Entonces, en ese punto creo que vamos a estar bastante bien aquí. También contamos con adaptador de 6.4 o 3.5 milímetros en caso de que tengas un equipo con salida profesional. Tenemos también la herramienta de limpieza, que también cuenta con apoyo para poder cambiar los interruptores del audífono. Y por supuesto también contamos con el adaptador Airplane o para aviones. En este mismo lado pues encontramos el case, el cual es muy bonito. Imitación de piel en color azul, con troquelado de la marca en la parte superior y una placa de metal que señala el modelo del auricular. Es de un tacto muy resistente, con un muy buen espacio en su interior, por lo que puedes despreocuparte de algún daño que pueda ocurrir en tus audífonos al momento de transportarlos. Al abrirlo, pues notarás que tiene un cilindro, el cual ayuda a enrollar el cable del auricular en él para que lo guardes en orden, además de un sistema de imán
para sujetarlo. Y ya que mencioné el cable, este es sumamente sencillo para el costo que tenemos aquí. No me malinterpreten, funcional y estéticamente está bien. Es un cable de 8 núcleos, pero marcas de menor gama dan cables con un tacto más resistente y robusto, y sobre todo incluso la implementación de plugs intercambiables. Aquí contamos con salida de 3.5 milímetros, salida estándar, y el conector en su base con relieve por un mejor agarre al momento de desconectarlo, además que también cuenta con el emblema de la marca. Ahora, en este caso, también es importante decir esto, contamos con la versión de dos pines. La versión estándar o más común es conexión QDC. Aquí en este caso la nomenclatura está en la cara interna de la conexión. Entonces, como mencioné, la experiencia es adecuada, más de lo básico incluso, pero que de cualquier forma, en mi opinión, sí puedes esperar más bajo el precio donde están. Ahora bien, sobre puntos muy destacables, vamos a comenzar por el primero, el cual es el diseño. Tenemos en los Anode VX un auricular con una forma semi-custom al tener ciertos bordes que intentan imitar un audífono de esta fisionomía. Construido completamente en resina, muy buena calidad, excelente construcción, excelente tacto, una pulcra y dedicada elaboración sin duda alguna. La placa frontal, con estilo que simula vidrio rayado, da con mucho estilo la presentación del modelo, algo muy característico de la serie V de QDC. El emblema VX refleja de forma muy linda la luz que llega a dar. Aquí también contamos con el emblema de la marca en la parte de abajo. En la parte interna continúa así con el mismo estilizado plateado que vimos en la placa frontal, pero ahora parece como si tuviera gotas de diamantina. Además cuenta con un estampado que señala el número de serie del auricular. Al retirar la punta distinguimos que la boquilla es de metal, esta tiene una buena extensión y dirección ergonómica y base con un adecuado tamaño para dar un buen ajuste a pesar de su robustez, ya que sí, sí es un auricular robusto como puedes ver. Esta está protegida por una malla de metal y con una anchura adecuada para que de esta forma no tenga ningún problema. Viéndolo desde su lateral, notamos que su conexión es de dos pines, como ya lo habíamos mencionado, el cual se encuentra justamente al ras del cuerpo del auricular. Y también podemos notar la ventosa, que esta va a ayudar a liberar la presión del aire. Y esta se diferencia justamente del color del lado que estamos sosteniendo. Rojo para derecho, azul para izquierdo. Eso también es un sello característico de la marca. En el borde superior de esta cara no está en pico, como ocurre con otros audífonos con una forma semi-custom que llega a ser algo muy común. Tiene cierta forma redondeada. Esto ayuda para que se posicione adecuadamente a la parte de la simba de la concha del oído, que es el lugar donde, insisto, se va a adosar para un mejor ajuste. Y pues también desde esta vista podemos notar el sistema de switches o interruptores, de los cuales pues hablaré más adelante. A pesar de su tamaño, me resultaron ser auriculares increíblemente cómodos, ya que ajustaron muy bien a mi oído. No será el audífono más ergonómico que he probado, pero sin duda puedo escucharlos por largas y largas sesiones, aunque como lo mencionado en otros modelos que intentan pues imitar una forma semi-custom, toma en cuenta que esta clase de auriculares llegan a tener una ergonomía muy particular en cada una de las personas que lleguen a utilizarlos. Puede quedar bien, puede quedar mal, esto es muy muy importante y sobre todo, insisto, por estas zonas de aquí. El aislamiento de ruido externo de forma pasiva es excelente. Para desconectarme del mundo exterior, son perfectos para este uso. Hablando de las especificaciones técnicas, tenemos en los VX un auricular con una impedancia que ronda entre los 15 a 19 ohms y una sensibilidad que va desde los 110 a 113 decibelios sobre milivatios, por lo que será un auricular sumamente eficiente. No le beneficia someterlo a una mayor amplificación por esa misma razón, pero escala muy bien si la calidad de procesamiento del DAC llega a ser superior. En el celular se escucha bien, de hecho se agradece que esto ocurra, pero por supuesto en equipos de audio dedicado tendrá un mejor desempeño. Insisto, no por la potencia de amplificación, sino por la capacidad de procesamiento de audio. Cada audífono cuenta con 10 drivers, todos de una misma tecnología, armadura balanceada. Bajo esto podemos esperar que tenga un sonido coherente, preciso y muy limpio. Bien, vamos a la sección que resulta la más importante para todos, y es aquí donde veremos que los buenos comentarios no van a desaparecer en lo absoluto. La belleza y el carácter prístino de los Anode VX no solo radica en su diseño, ya que en el sonido también encontraremos estos conceptos. Lo defino como una de las mejores expresiones que hay de un sonido correcto. Cada cosa en su lugar, cada cosa donde debería de estar y cómo es que deberían de sonar. Es como tener una habitación con buena entrada de luz natural que no solo se ve limpia, se respira limpia y fresca. Y no, no es una habitación vacía, es una con cada elemento muy bien ordenado, y una adecuada posición de los elementos en la habitación hace que sea un escenario
perfecto, esa paz y tranquilidad que te da, no para aburrirte o sentir que no hay sentido en esto. Al contrario, decides quedarte en ese lugar para admirar el orden, la armonía, la limpieza que llega a tener. Trasladando esta analogía en la cuestión sonora, DX deja ver en los detalles más pequeños que en las canciones, no solo de una forma precisa, gracias a sus drivers de armadura balanceada, sino que además de una forma bien pulida y refinada. Micro detalle sin asperezas. Es un auricular con un nivel técnico superior y además es un sonido muy cristalino pero realizado de una forma muy natural y apacible. Y digo de esta forma ya que en otros modelos se puede percibir muy cristalino pero estéril, a veces sin sabor. Aquí no ocurre esto. Teniendo un solo tipo de tecnología en todos sus drivers y con un trabajo muy bien realizado, pues la coherencia es un punto estupendo en este auricular. En timbre y cuerpo tenemos un audífono muy bien articulado. Cada frecuencia, por supuesto, tendrá su respectiva diferencia, eso es algo más que claro, pero todo hecho en una fina amalgama que se escuchará homogénea, especialmente por esa tremenda articulación que existe en sus frecuencias. Su perfil es neutral con un ligero toque de calidez, se adapta muy bien a las fuentes que tienes, por lo que podrás distinguir el carácter de las mismas usando estos auriculares. Su perfil es en U, es el mejor auricular que he escuchado en esta firma y esto lo veremos por cierta particularidad que hay en los medios. Es un perfil en U por excelencia. Importante mencionar que, de todos los perfiles dados por los switches, el default es el que más me gustó. La diferencia con el cambio con los interruptores, aunque no es la noche y el día, son notorios, haciendo que se pueda adaptar a tu gusto. Subiendo el primer interruptor hay un incremento de los graves que, aunque se note ese empuje, aún no lo consideraría basshead como tal. Si subimos los siguientes dos interruptores mientras el primero está bajo, pues se van a incrementar los medios altos y altos empujando las voces o registros en este nivel. Si los primeros dos interruptores están abajo y el último arriba, los agudos se perciben un poco más delgados, dando una ligera sensación de mayor aire en estas frecuencias, mientras que la ganancia se incrementa ligeramente. Teniendo todos los switches arriba provoca que el auricular sea más sensible, algo que yo no veo necesario, ya que el audífono en sí es muy eficiente. En donde creo que ayuda esta configuración es en dar un mayor realce y empuje de forma equitativa a todas las frecuencias, haciendo que se escuche un poco más de dinamismo. ¿Lo vuelve sumamente divertido? No es el caso, pero sí se distingue una mayor fuerza en la expresión de cada frecuencia. El soundstage que tenemos aquí es mayor al promedio, no es el auricular con la escena sonora más amplia que he escuchado, así que si piensas que por ser el auricular que en este precio su soundstage debe ser gigantesco, no, esto no es así. Lo que hace a un auricular de esta gama es resolver la imagen de una forma excelente entre otros rubros. De hecho, comparándolo con aquellos auriculares que llegan a ser, por ejemplo, un soundstage más grande, más amplio, es en imagen donde el VX hace un mejor trabajo por encima de ellos. Algo curioso, pero es precisamente lo que ocurre aquí. La imagen es exacta, la posición de cada elemento que participa en la canción es con lujo de detalle precisa. Lo mismo va con su manejo de capas o layering. Muy buen sentido de profundidad y altura para poder tener una escena sonora que tiene distintas ubicaciones en una especie de plano tridimensional. ¿Excesivamente holográfico? No es así, pero realiza un muy buen trabajo representando aquellas mezclas que juegan con distintas profundidades o capas. Por ejemplo, Chocolate Chip Trip de Tool es una excelente tonada, alucinante que hace honor a su nombre al hacerte tener un viaje con esa canción si es que cierra los ojos. Desde el elemento inicial con sintetizadores que en ese audífono no solo van de izquierda a derecha y pasando correctamente en el centro y luego de regreso, sino que se percibe una curva en una altura distinta al resto de elementos. Otro bellísimo ejemplo en donde hay una enorme riqueza de elementos musicales en una escena sonora amplia y profunda, Gemele no Lilo de Marke Alihi Ohomalu. Poco después de la intro, con el coro, una campana tubular hace acto de presencia y el efecto que realiza, no sé, es algo muy muy bonito. Se traslada de derecha a izquierda. Todo el resto de la canción permanece con percusiones en los extremos de la escena sonora y cada cierto tiempo, del lado izquierdo, suena un güiro. Bellísima esta canción que tal vez podría significar algo curioso que lo esté mencionando aquí, pero créame, al momento de escucharlos aquí es una cosa completamente distinta. Describo frecuencia por frecuencia, pero después hablaré de algunos ejemplos donde integra todo el sonido en sí. Primero los graves. Ya lo había mencionado en un video previo con unos auriculares constituidos de igual forma por solo drivers de armadura balanceada y lo recuerdo en este momento, aunque cambiando un poco la premisa por lo que veremos más adelante.
Es el segundo mejor bajo que he probado en un auricular con esta tecnología. No es un bajo puntual o que tenga una distribución con poca superficie como ocurre con la mayor parte de auriculares Balance Armature. No, es un bajo que cubre una excelente área de fuerza. Es un bajo que resulta sumamente natural por esa misma razón. Si bien el ataque es rápido, no lo hace de forma abrupta o cortando inmediatamente, sino que deja que exista una relajación muy natural y precisa. Así es como tiene que sonar el bajo. Por otro lado, la fuerza con la que pega es sustancial, menos que con los RCB de Soft Ears, por lo que para alguien purista vendría excelente, pero sí tiene una energía adecuada para satisfacer al basshead que ya conoce lo que es un bajo correcto. Claro, para el basshead empedernido, pues puede que considere que el bajo está atenuado para sus gustos y más aún si tomamos en cuenta que el subbajo está aún más atenuado. Buen rumbling, pero lejano a tener un cañón de subgraves con estos audífonos. El énfasis del golpe es clásico en el mid-bass, será el protagonista de todo el espectro de las frecuencias graves, por lo que tambores se van a escuchar de forma clásica, pero la relajación está excelentemente distribuida en el upper bass. El tiempo y la forma en la que se relaja, como mencioné, es excelente. Esto ayuda magistralmente a la expresión de los medios, los cuales en sus inicios, los medios bajos hacen que tenga un carácter muy limpio y con el cuerpo adecuado que, a pesar de que no es robusto, creo que la excelente implementación de los drivers provoca que exista una buena energía en guitarras eléctricas, aunque no tenga tanto cuerpo en esta área, como por ejemplo en Fio FH7S o Unique Melody Mest 2. Los medios, propiamente dichos, ofrecen una deliciosa cantidad y calidad de textura en los Arnold VX. No es un detalle hiperrealizado pero crudo como ocurriría en algún planar, sino que es uno que está muy bien elaborado y que expresa con una enorme naturalidad. Eso es lo que lo hace disfrutable. Este auricular combina bien el tener una escucha que puede resultar en un gran disfrute mientras analizas tu propia música. Por otro lado, aquí sale un poco del carácter clásico de la curva Harman, porque hay un realce a partir de los 700-800 Hz y no a partir de 1 kHz como ocurre característicamente en este perfil. Esto provoca que la zona ascendente común hacia los medios altos no se perciba con una pendiente tan marcada como ocurre en un perfil plenamente harmonizado. De hecho, el área a partir de los 3 kHz es sumamente segura por esta misma razón, por lo que nos alejamos completamente de tener alguna sibilancia o algún otro artefacto molesto. Voces femeninas o voces con registros agudos tienen claridad, aún en volúmenes muy altos y en ningún momento suenan intrusivas. Sobre agudos, continuamos con ese carácter limpio y sumamente refinado. La extensión que proporciona es excelente, llegando a alcanzar registros muy elevados en la respuesta de frecuencia con lujo de detalle. Y sobre la ganancia o el volumen de estas frecuencias, lo realiza de forma muy segura. Es un volumen con adecuado nivel para que no genere picos molestos o que llegue a molestar y que además escuche claro detalle tras detalle. La cantidad de aire encontrado aquí es la correcta. Creo que el mejor planar que he catalogado rivaliza más en este aspecto, pero la tonalidad, aunque muy buena, no tiene el refinamiento que los Arnold VX pueden mostrar, por lo que el micro detalle no solo estará presente, sino que además lo hará de forma redondeada y con gran resolución. Y vamos a unos ejemplos con algunas canciones. En las frecuencias graves, por ejemplo, Wildfire de Shaman's Harvest, el bombo golpeando a todo lo que da y percibiéndose más del lado derecho. El tremendo trabajo del driver de armadura balanceada dedicado a estas frecuencias hace que sea un bajo con buena imponencia y fuerza, pero aún así con excelente control y limpieza para escuchar el detalle entre el impacto y la relajación del mismo en la membrana del bombo, algo que solo había escuchado los Empire's Odin. Además, en un perfecto sentido de profundidad se llega a expresar muy bien esa slam, mejor que algunos drivers dinámicos sin duda alguna lo llega a hacer. Otro ejemplo, Canto a Colombia de Juan Luis Guerra, preciosa y alegre canción, muy florida en detalles y excelente para evaluar un todo. Cada elemento lo puedes discernir perfectamente mientras trabajan en armonía en esos audífonos. Golpe sutil pero rítmico con las percusiones que muestran el buen trabajo de los drivers en el VX. Puntual, pero no faltos de fuerza. Ritmo bastante agradable, muy disfrutable. Claves que golpean a lo largo de toda la canción, jugueteos con distintas percusiones en distintos momentos y además las trompetas con timbre natural llegan a ser muy alegres, muy fiesteras en sus registros muy altos, llegan a estar muy bien realizados. No hay roll-off para impedir su expresión, pero tampoco hay ningún pico que resulte molesto y eso si añadimos su limpieza es excelente. La fiesta hecha canción en un país tan bonito como lo es Colombia. Ahora, vamos con canciones un poco complicadas y que Arnold VX resuelve sin esfuerzo. La primera que a una gran parte de ustedes les causará gracia, pero que es excelente para evaluar el rango medio alto, Yodel Little Little Lairolu de Randy Quaid. Si conoces el arte de Yodel,
sabrás por qué esta canción está aquí. Los falsetes que se realizan en este género dan volúmenes exageradamente altos entre 3 y 6 kHz. Situación que en una gran parte de auriculares harmonizados sufren por ese ascenso en esta área y en algunos no resuelven bien. Y obviamente van a provocar sibilancias inevitablemente. Además, justo en esta canción algunas guitarras también guardan registros altos y que en ningún momento generan molestias. Son agudos excelentemente realizados. Agudos de Balance Armature, excelentes, perfectos. Otro ejemplo, Balrog Boogie de Diablo Swing Orchestra, excelente para evaluar metales en el rango alto. El golpeteo de los platillos es preciso, adecuada cantidad de brillo que no exagera, adecuado ataque y relajación de los hi-hats. Por otro lado, trompetas con sordina, aun siendo muy agudas, muy enfatizadas, no resultan estridentes ni descontroladas. Dentro de un escenario muy saturado y difícil, Girl on a Coma de Fit for Rivals, difícil canción porque, aunque está bien grabada, las guitarras eléctricas distorsionadas podrían saturar a todos los demás elementos, incluyendo a la vocalista. Pero esto no ocurre en los VX. La energía no se pierde, pero continuamos con ese carácter que no se congestiona. Y podría hablar de muchas más canciones, pero no hay tantos motivos para hacer este el penúltimo video del canal, mucho más largo de lo que en sí ya es. Podría preguntarme, ¿qué hacen mal los Anol VX? A mi gusto y a mi parecer, nada. No es el audífono más dinámico que he escuchado, pero sí es el audífono que más me ha hecho disfrutar la tarea de analizar música sin ser de un perfil puramente analítico. Fue redescubrir la experiencia de redescubrir los detalles en mi música. Y creo que la siguiente sección no podría ser sorpresa para quien sigue el canal porque en uno que otro video ya había mostrado esto, pero a decir verdad, sí, hay una sorpresa de último momento. ¿En qué lugar residen los QDC Anol VX en mi top personal? Agradezco mucho a un estimado amigo Eros por permitirme escuchar a los Anol V14 o V14 para hacer una comparativa entre esos dos auriculares, los cuales son los mejores audífonos que he escuchado. Y decidirme por alguno de los dos es sumamente complicado. Los percibo con la misma calidad sonora. ¿Cuáles son las diferencias que pude notar? Lo puedo resumir de esta forma. Preferí el bajo y el rango medio bajo en los V14 o los V14, ya que esto pues nutrió a mi alma basshead. Es el mejor bajo que he podido escuchar proveniente de un driver de armadura balanceada. Por ello, hace unos instantes mencioné que el VX queda en segundo lugar en esas frecuencias. Un poco más enfatizado que el VX, pero aún así sin describirlo basshead como tal, para que quede claro. No obstante, en los VX me agradó bastante más todo el rango medio y alto. Los escucho con mayor claridad y textura. Sobre agudos, pues creo que ambos conservan un mismo carácter, percibiendo ligeramente más claro en los VX, y es por eso que tengo esa preferencia. Punto a favor de los V14, el cable, si bien tiene el mismo diseño que este, se nota de una construcción más robusta y con el extra de tener plugs intercambiables. En lo estético, brillan en la oscuridad, se ven increíbles con este efecto. Pero si solo estamos tomando en cuenta calidad sonora, pues yo lo pongo a la par a ambos. Si tú ya los has escuchado y piensas diferente, hazlo saber en la caja de comentarios. Y bien amigos, como lo había augurado en publicaciones anteriores, llegamos a la recta final no solo de este video, sino de la actividad del canal. Siempre me ha gustado dejar lo mejor para el final, y es precisamente lo que vimos en este momento. Es lo que para mí podría significar este audífono. Es lo que, en este punto, para hacer un cierre, creo que mejor forma no la hay. Agradezco completamente el apoyo de cada uno de ustedes, tanto por sus comentarios como por su confianza. Es para mí un honor que me permitan expresar mi opinión y mis consejos cuando lleguen a preguntarlos directamente. Me he llevado un buen aprendizaje con la gran cantidad de audífonos que he podido escuchar hasta ese momento, pero sobre todo, con lo que ustedes como suscriptores me han dejado aprender con cada experiencia que lleguen a compartir precisamente en la caja de comentarios. Esto formalmente no es una despedida y habrá un video para tal situación. No olviden lo más importante, disfrutar de su música. Para eso es que el ser humano creó este precioso y bellísimo arte. Para disfrutar esa bella y diversa forma de expresión. Nos vemos en el próximo video.